Hermano. Buen día. Buen día. Venga. Vinga, Jordi, molt bé. Estàs molt ben apujat, eh?
dia, Manel. ¡Vamos! ¡Vamos, Rebeca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale!
Paco. Venga. Molt bé. Gracias.
La de rojo, ¿no? Sí, me parece que es la primera. ¡Vamos, vamos! ¡Que puedes! ¡Que eres primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que el ritmo no pare! Más. Ah, vale. No, esta sí, esta ya. Me han pasado dos.
Vamos, Ricard. Gracias.
Thank you.
Que la Inta Salva queda segon en la seva categoria
Moment, que li vaig a fer una pregunta. Gerard, què t'ha semblat la carrera? Molt dura? Molt dura. Molt dura. Bueno, ja ho sabem. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt maca. A la cursa va... em sembla que va ser la Jean Boyne, va quedar tercer a la seva categoria. Molt bé, Gerard. Perfecte. Bueno, continuem endavant les atletes. Senyor Joan Ramon, Joan Ramon, un atleta que té 2:30 en marató, que no té 2:30 en marató, però que el millor d'ell, que és que té 78 anys, clar. Joan Ramon Leal, actualment 78 anys, i també la jove tenia 2:30 en marató, i 78 anys, i continua corrent. Felicitats, soy Joan Ramón, señor Leal, porque ya no soy Joan Ramón, soy señor Leal. También entra dos atletas con el otro, la Consuelo, una atleta que fa 6 meses, Consuelo, estaba con la pata enyesada. Y dice, pero yo no me pierdo esta carrera. Continúan las miradas, ¿sabes? Cada uno tiene la seva finalidad. Uns córrela, uns altres saber, uns altres també perquè és el seu barri. Vinga, vinga, atletes. Doncs fixeu, el senyor Joan Ramon Leal, 2:30 en la jove, actualment 78 anys i continua corrent. Això és amor a l'atletisme. Continuen arribant les atletes. Cada un té la seva finalitat, el seu propòsit, uns baixar, uns guanyar, clar, els primers, nanos joves, el Milan Faidi, que ha sigut el guanyador, l'Àlex, el segon, el Lluís La Cuaja, tercer, clar, quan jo dic el Lluís La Cuaja, però és que penseu que el Lluís La Cuaja, no sé si equivocar-me o no, però ja té 50 anys i ha quedat tercer absolut, clar, que és l'actual rècord del món de 10 quilòmetres. Si el voleu, és l'entrenador a Santa Coloma, que està quasi tots els dies allà entrenant. Bon entrenador. Vinga, vinga, continuen entrenant els atletes. Aquest sprint, el tartan de la pista, dona un plus. Perquè, hosti, no arribes al carrer com en altres carreres, sinó aquí arribes amb una pista d'atletisme. Aquí, amb aquesta pista, s'han fet rècord d'Espanya. Vinga, 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 58 minuts. Ja veieu que cada un té la seva finalitat. Mira les atletes que volen baixar de 40, nosaltres de 45. I llavors, quan un aconsegueix el seu objectiu, aixeca les mans, saluda a tothom, està contentíssim. El problema és com jo, que un dia vaig voler fer, quan era més jovenet, volia fer un 2.000 en 40 minuts, volia baixar 40 i vaig fer 40.02. I llavors aquell dia estàs destrossant, no vols parlar amb ningú, estàs enfadat. I en canvi són 2 segons per el que no vaig poder baixar. Ara el temps, 59 minuts. Dintre de poc s'aproparà la llebre de 60 m'agradaria, el que passa que no veig. Sisplau, aneu passant, no us quedeu a la... No, aneu passant perquè si no es formarà un tapaquí i no podran arribar a salutar. M'agradaria també entrevistar a la senyora Marisol Alaló, guanyadora de la Marató de Madrid. Fa 3 setmanes si estiguéssim per aquí. Vinga, vinga, continuem.
continúa 59-30 y allá arriba la nieve de 60 minutos. Pensa que los atletas que están entrando en aquest moment, la seva finalitat, el seu objectiu era baixar de la hora. I continuen baixant. Vinga, 59-49, vinga, vinga, nois, vinga. La llebre perfecta. Està donant ànims amb els seus companys perquè baixin. 59-59, 60, però bé, no us preocupeu, perquè encara hagi passat un segon o dos, com a temps suprem, Championship, si heu sortit darrere, segurament haureu baixat de l'hora. Vinga, vinga, vinga. Perfecte, molt bé. Bé, vaig a donar la classificació general de la cursa. Com he dit, la 37a cursa popular de Nou Barris, la cursa en més pedigrí de Catalunya. Categoria femenina. Primera classificada, Elena Díez. Redecillas, del Club Atletisme Nou Barris. Segona atleta classificada, Marta Mesalle, del Fongestín. Tercera atleta classificada, Aida Pérez Roura. Quarta, Cristina Crencien, del Club Atletisme Nou Barris. Cinquena, Miriam López Cuerva, del Fongestín. Sisena, Ivana Navas, de Sedentaris. Setena, Eva Roca. Perdó, Eva Roca, de Sedentaris. Vuitena, Paula Merino, de Fons Ramels, Club Esportiu. Novena, Patri García Salgado, esto no se acaba nunca. I desena, Carme Marzo. Temps real, 38-21.
Tenen Sera, Aida Pérez, 47, Cristina Kensien, 40-43, Miriam López Cuerva, 40-51, Ivana Navas, 41-20, Eva Roca, 42-21, Paula Merino, 42-25, Patri García, 42-51, Carme Marce, 43-57, Laura Ramón, 43-50, Vanessa Rivas, 43-58, Ana Belén García, 44-31, Marisol Ávalo, 44-30. Aquesta és l'atleta que fa dues setmanes va guanyar la Marató de Madrid. Clar, té 55 anys, penseu que és un bon temps, eh? Linda Arnot en la posició 15, 44-30. La 16, Cristina de l'Àguila, 44-33, una atleta que ha fet 30 segons de marca. 17a Sònia Comí, 44-55. 18a Cristina Macià, 45-08. 19a Carla Llop, 45-34. I 20a Esther Cantano, 46 minuts justos. En categoria masculina, Milán Ciadi, 30-53. Àlex Cervero, 32-14. Raduán Nodor, 32-37. William Hawking, 32-56. Luis Lacuaja, 33-09. Juan Manuel Álvarez, Juanma, que li coneix tothom, 33-25. Joan Ferrer, 33-56. Jeff Schumer, 34-26. Enzo Galindo, 34-33. Jaime Crespo, 34-35. Iván Moreno, 34-41. Marc Tor, 34-46. Joan Ariel Orpinell, 34-52. Bruno Paz, 34-57. Luis Sala, 35-72. Marcos Parra, 35-10. Mijailo Kordiokov, 36-14. Óscar Barrientos, 36-19. Pol Franquesa, 36-20. I en la posició número 20, Jorge Manzano, 36-29. Molt bé, molt bé. Dona, dona! Paco, Paco! Lleva! Lleva, lleva, lleva! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando!
Bueno, continúen las buenas aletas. Como Ranois, venga, venga, Nois, venga, venga, que ya arriben. Como Edi, es ¡falta poco! Penseu que s'ha de poder entrenar una mica per fer una cursa de 10 quilòmetres. La entrega de trofeus serà amb el centre comercial Som Multiespai. En principi, quan arribi l'últim atleta classificat a la cursa, quan arribi l'ambulància, anirem per fer l'entrega de trofeus al centre comercial Som Multiespai. Las tres primeras se juegan a Santa Catalina femenina, Elena Díez, de 30 metros de medalla, Marta Mesalles, del Pondestín, y Aida Pérez, en tercera posición. También ya un premio especial para la primera absoluta de aquí para Letiz Manuel Barris, en aquel caso, Cristina Kempien. Jo, en principi, no se'l coneixeu i jo soc atleta, però aquí hi ha periodistes molt consagrats. Senyor J.B. Martínez, Juan Bautista, podria fer-li alguna petita entrevista? ¡Falta poco! Claro, es que te vas a dejar las rodillas. Suerte que tienes la hierba blandita hoy. Ayer estaba maduro, ¿no? ¿Qué te surtí? Sí, ¿cuántas? Bueno, veo como he dicho abans, no soy periodista, soy atleta. Y al periodista era el señor Juan Bautista Martínez. El compañero este está muy de la vanguardia, de la vanguardia, pero está muy cansado y no veo el... ¿A quién? Em saluda ara amb una atleta que acaba d'entrar, que no tinc també plataformes espesses, si no correria molt més, el Jonathan. Y bueno, que ha corrido y podría correr más dentro, masa musculación. No, lo que pasa es que a veces entrenar corra. Para que... eso es una pelita bronca que le estoy ficando, Muy bien, bueno, continúan arribando las aletas. ¡Va! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡Va! ¡Falta poco! ¡Vamos! Como que tengo detrás mío, pues anima mucho la excusa y eso, pero falta el empujoncillo. Si no, no hay manera, No hay manera, No, gracias. Venga, venga, atleta, venga, venga, un atleta en marcha, muy bien, sí señor, eso es lo importante. Oye, ese es el jefe del IFE. ¡Vamos, Edu! Al final no ha venido el Vico, No. Voy a hablar con él porque... habrá ido a San Quirza. Hacen una oferta... Corredor.cat. Hacen una oferta de unas 7.200, pero dice que tiene unos puntitos en el disco, en el... bueno, lo que se llame. ¿Pero se ha reflejado en la foto o solo en la pantalla? Hay que apuntarlo mucho para que se vea, si no, aquí no se ve. Claro, si tiras a lo mejor a una nube, a lo mejor se ve un puntito. Ya, ya, hombre, si es muy poquito... Pero por aquí no sabes si es un papelito... Ya, ya, ya. Ya, pero si haces una foto que se ve la cara y sale un pegote... No, bueno, yo me lo imagino lo que es.
Lo que tengo miedo es si eso va a ir a más. Ah. Que es que eso se queda ahí así hasta que la máquina reviente, sí que la compraría. ¿Lo que es que la vende él? En Zamora. Ah. Esto de páginas de estas. Ah. Una página. Ay, ¿qué le querías preguntar esto? ¿Si él cree que va a ir a más o...? Claro. Si dice, uy, no, cuando una le sale eso es porque... ¿Y no has buscado por Google? Igual hay información. Sí, hay una que... información de esto. Si tiene una mota o... Me hace gracia cuando estoy haciendo fotos a los fotógrafos y dice, pero hay que hacer la revés. Yo presentan todos los fotógrafos mirando ahí. Hay que hacerlo al revés, ¿no? Claro. Pues, se puede hacer de todo, ¿no? Sí, porque estabais tú y el... ¿El chico este dónde está? ¿Qué chico? Chao. Ah, sí. Estaba allí. Va a llegar a esta cursa de la 37ª cursa de Nou Barris y de una clasificación especial de Master Empresas. Ara vos pregaria amb els atletes que ara anomenaré, a tots els atletes que ara anomenaré d'aquesta categoria d'interempreses que vagin al... punto al protocol que hi ha a la sortida de descens de la pista, just a la part enfront de l'arribada. Primeros han salido muy a sombra. Mira, aquesta atleta que arriba en aquest moment, mira. Aquestes atletes que tenen que anar, categoria femenina. Eva Perea Chamorro, María del Carmen Gómez Real, Ariadna Rodríguez Osona, Silvia Ferraz Villanueva, Estefanía Dorado Sánchez, Aide Guillot Jiménez y Laura Escarné Frescolí. Y en categoría masculina, Juan Mari Moreno, David Rubio, Daniel Sánchez Cobo, Albert Montaner Lozano y Alex Rol. Sisplau, aquests atletes al protocol, que és a la sortida del 200. A la part contrària de l'arribada. Torno a dir, Eva Perea, María del Carmen Gómez, Daniela Rodríguez, Silvia Ferraz i Estefania Dorado. I en categoria masculina, Joan Mari Moreno, David Rubio, Daniel Sánchez, Albert Montaner i Alex Font, al protocol a la sortida del 200. Muchas gracias. Todas iguales. No he visto. No he visto. ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡Va! ¡Fuerza! Ah, vale, que. Bueno. Falta muy poco. ¡Qué ganas tengo! ¡Falta poco! ¿Y no te lo has tomado antes de llegar o qué? Sí, pero yo. Para otro, ¿no? Aquí ya ha pasado el efecto. Aquí ya ha pasado. Que tendrían que dar botellines para que... ¡Vamos! ¿Botellines de café con leche? No hay. Llenen las dades al cañón sobre los pañuelos. Organizador principal de la 37ª cursa. ¡Vamos! Capular de Nou Barris. Venga, venga, venga. Continuem arribant les atletes. Salen todas parecidas, una, otra, y todas las fotos así. Todas en la misma posición. Parece un corta y pega. Yo mira a los niños cómo corren. Estoy esperando al señor Diego Puga, atleta que ahora ha comenzado el sprint demasiado pronto, para mí que no llegan. Que arribará con ella, dimos las gracias también a la profesora de la delegación del club. Han llegado, sí. No, me parece que no. Esta recta. Me parece que han ido para... ¡Vamos! ¡Va! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡Molve! 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 ¡Ay! Me han bloqueado el Lightroom.
¿Sí? Sí. Por pirata. Claro, claro, hay que pagar. Porque habrás querido actualizarlo o algo, ¿no? No, no, eso es un poco lo ponen ellos. ¿Qué me dices el Lightroom? Lightroom, para ponerla un poco más recta, para darle más esto, más color. Para editar las fotos en el ordenador. Sí, claro. O sea, que hoy saldremos todos torcidos. ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡Vamos! Pero con el Photoshop ¡vamos! También se puede hacer. Ah, sí, pero es parecido. Es parecido, ¿no? Me parece que es de la misma casa. Sí, es de la misma casa, pero que lo que tú haces también se puede hacer con el Photoshop. El Photoshop es más completo. Lo haces por lotes, pero y te los hace todo. Hay que estudiar álgebra para... Si ya el Lightroom es complicado, el otro... Ya, ya. ¿Y la entrega de premios dónde es? ¿No era aquí? No, eso da. Ah, vale. Ahora vale. Allá lo Juan no lo he visto pasar. ¿Allá van a entregar premios? ¿A quién? ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! Es muy raro que pasen allá, ¿no? Ya, ya, que es allá, vale. Pero que es muy raro, ¿no? Sí, muy chulo. Es que, oye, rollo, Carlos, ¿no? Carlos, me sacas muy guapo en las fotos. Toma. Era ciencia ficción. De esos hay pocos, no, pero hubo uno que sí, que... No... Sí. ¡Vamos! Sí. ¡Falta poco! ¡Va! Bien, como he dado la gana, le doy las gracias a The Canyon. Son muy españoles. Cuando me apunté en agua y pensaba que iba a ser así, ¿no? Por lo menos un vestígico o algo así. También le doy las gracias a la Federación Catalana de Atletismo. Nada, todos hacen los logros. Con 2 kilómetros al Consell Català de l'Esport. També a Aigües de Barcelona, que és el punt d'hidratació que ens han donat. L'Aigua a l'Arribada. Voluntaris 2000, que són els ajudants. Al contrari. De tota la cosa, al Mercat de la Mercè, a Eurofitness, McDonald's i Matxa de l'Esport. A l'Esport. Em giro jo, eh? Bien, bien, bien. ¿Y había ambulancia o no? Mira, estoy aquí y posaba 50 set y algo. Y... Bueno, no sé cómo ahorita que es más bonito. Ya, pero... Mira, ahora viene la Sí, bueno. Suena que así. ¡Vamos! Ahora viene. ¡Tú puedes! ¡Va! ¡Falta poco! ¡Vamos, vamos! Venga, venga, aprieta, aprieta el sprint. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Ah, no, no, es el ¡fuerza! ¡Vamos, campeón! ¡Va! ¡Va! ¡A ver! ¡Fuerza! Ah, bueno. Sí. Dos bien, las otras así. No era, no era. Ya, no, no, yo sí, sí. Así se hacen sentadillas, ¿eh? No, no, te vas a salir aquí hecho un toro. El otro día fui al médico. Digo, me dolía por aquí, pero en cantidad. Ah. Bueno, en cantidad. En aquests moments, estic amb una atleta argentina, Ivana Navas. ¿Es la primera vegada que corre esta carrera o no? Sí, la... ¿Pero el médico te dijo algo? ¿Te hizo alguna prueba o algo? Sí, me... Tenía un análisis de sangre que él no miró. Está bien, está bien. Por tal y la carrera que tienen aquí, este, está es todo una bien. Carrera clásica de Barcelona no y por nada. La organización. Dice, no, no veo nada. Digo que es una de las carreras con más peligro de Barcelona. No es una carrera plana, no es una carrera para hacer marca, hay que regular muy bien. Fotos, pero me ha gustado mucho que digas que te ha gustado. Volverás el año que viene. De eso me extraña que sea. Seguro, esta fue la primera vez, pero va a ser una carrera que todo el año... La espalda vale, pero la barriga no... La verdad que...
como le digo, una carrera dura, malo, más plana, pero que se disfruta mucho. Italiano, la organización, no, no lo he visto. Tanto en la previa de la carrera sí, misma, como, como ahora que estamos disfrutando, la verdad que para repetirla. Vale, has quedado sexta con un tiempo de 41.20. Muchas felicidades. Además, por lo que veo, has doblado el tiempo, pero en el kilómetro 5 has pasado a 20.42 y has hecho 41.20, que es el doble. Es decir, has hecho regular toda la carrera desde el primer momento a la segunda parte, la primera parte a la segunda. ¿Sabías que había la subida esta? Ah, la verdad que bueno, una cosa es lo que se comenta, lo que uno puede averiguar del recorrido y otra cosa es vivirlo. Así que bueno, para el año que viene ya tenemos experiencia, así que quizá podamos mejorar. Piensa que las veces que te han ganado está la campeona de Cataluña en 5 pruebas y bueno, y las 5 letras anteriores son destacadas. Piensa que por ejemplo la quinta, Miriam López, se fue a hacer la carrera de Atenas y se fue a hacer 19. Muchas felicidades, porque yo no sé tu nivel de atletismo o de entreno, pero está muy bien. Espero el año que viene, muchas gracias por contestarme y gracias, Iván. ¡Vamos! Gracias, Iván. Pues también doy las gracias al Club Atletismo Novarris. No lo creáis, porque yo no soy del Novarris, pero es una carrera que tiene mucho pedigrí, como he dicho anteriormente, es una carrera que llama a parte de la gente que vive en este barrio, sino...